Hello, hello, guys. Welcome, everybody. How are you today? Are you ready? Yes. Good evening. Good evening. Hello, hello. Welcome back. Welcome back. How are you? I'm good. Fine, fine. Excellent. Very good. Now, today, what I want us to do is I want us to get updated on the platform. Quiero que nos enfoquemos en ponernos al día en la plataforma. Ahora ya es jueves. Estamos completando ya la segunda semana del programa. So necesitamos estar por lo menos terminando section 3. So yo sé que vamos bien atrasados. So lo que vamos a hacer ahorita es trabajar en la plataforma. Yo sé que algunos de ustedes van más avanzados que otros. So los voy a poner en grupos de tres y los voy a monitorear por grupos para ponernos al día en la plataforma. Are you ready? Are you ready? Yes, I'm ready. I'm ready. All right. Let's do it. Tiene que ingresar a la sesión privada. Haciendo. Hi, Jamie. Hi. Sorry. It's okay. Right now, we're going to go back to the main session. Vamos a regresar a la sesión principal porque van entrando varios, así que los voy a poner en grupos nuevamente. Okay. Lo que estamos haciendo ahorita es poniéndonos al día en la plataforma, trabajando. Quiero que nos enfoquemos en trabajar en la plataforma porque estamos bien atrasados con el agenda. Ok. So eso vamos a hacer ahora. Trabajar. Sorry, guys. Rompí los grupos porque van entrando varios y no los puedo incorporar. So vamos a crear los grupos nuevamente. At this moment, does anybody have any questions? ¿Alguien tiene preguntas en este momento? Yo tengo problemas ahorita para ingresar a la plataforma. No me deja accesar. Ah, okay. Okay. Si no pueden ingresar a la plataforma, tome apuntes con sus compañeros. Y después lo pasa a la plataforma. Mm-hmm. Okay. All right. Let's go, guys. Ready? Let's go. Le tienen que dar clic a ingresar a sesión privada.
Pedro Rosales, Rosa, ¿me escuchan? Menil, ¿me escuchan? Hola. Hello, hello. Pedro Rosales, Menil, ¿me escuchan? Ok, trabajen en parejas. Okay, guys, Stephanie, Annie y Ever. ¿En qué sección va usted, Ever? ¿En qué sección va, Ever? Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Section 2, teacher. Section 2. Ah, yeah. Okay. Okay. Thank you. Section 2. What about... what about Ani? What section are you on? Ay, ay, ay. Hi, Ani. Wait a minute. Wait a minute. All right. Hi. Go ahead. Hey. Hi. What section are you on? Section? Mm-hmm. Section 2. Section 2 also? Seven. Yes. Okay. Thank you. What about Stephanie? Good evening, teacher. Hi, good evening. What section are you on? Yo me he quedado en la sección 2. Con la clase de ayer que no he hecho la tarea. Ah, okay. That's good. That's good. Okay. Hello. Hi. Okay, guys. Hi. Vamos a avanzar con la plataforma, por lo menos las secciones que debemos desarrollar para completar la 2. Vamos, ayer paramos en la 2.6. 2.6, ok. Ahora vamos a empezar con la 2.7 y vamos a avanzar rapidito. Vamos a hacer los knowledge checks y los videos los van a hacer ustedes, solo ver los videos y seguir las instrucciones, pero vamos a hacer los knowledge checks para que podamos avanzar. All right, number one is this your umbrella? No, it's not. Okay, Patricia, number two. Are these your keys? Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Very good. Okay, let me have another participant. Let me have Stephanie. All right, the next one, Stephanie. Where are my glasses? Excellent. Excellent. Where are my glasses? They are on the table. Number four, Patricia. Is this my pen? No, it is not. It's mine. Perfect. Very good, Patricia. Okay, so in the next section here, you are going to watch the video and then give me some examples. On this knowledge check, we're going to look at the pictures and complete the sentence. Number one, la persona que tiene K40S, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? K40S. Jamie,
number one. Okay. The books are in the book bag. Ah, okay. The books are in the book bag. Okay. Annie, number two. Again, me? Sorry. Jamie, number two. Hola. Okay. The DVD player is, the TV next to. The DVD player is. The DVD player is next to the television. Very good. The DVD player is next to the television. Rosa, number three. The Max is under the newspaper. Perfect. Susana, number four. The chair is behind the desk. The chair is behind the desk. Excellent. Patricia, number four. The chair is four. That is correct. Number four. The chair is behind the desk. Perfect. The chair is behind the desk. Number five. Menil. The wallet is on the purse. Very good. The wallet is on the purse. The next one, Marta, number six. Marta, number six. They sell phone is iPhone. They cell phone is in front of the. Ay, no sé cómo se pronuncia ahí. Address book. Address book. Address book. Very good. Correct. All right. Any questions? Mariela Linares, le voy a poner su micrófono en silencio porque se escucha interferencia de su lado. Gracias. All right, now we're going to look at the next activity, which is coming from lesson objective 211. Now, in this activity, what we're going to do is listen and take notes. Listen and take notes. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are. In my purse. In now, my purse. Where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. All right. So, number one is in the purse. In the purse. Number two is... In front of television. Number three is on the chair. Number four is under the table. All right. Now for the next activity, we're going to be moving forward.
And we're looking at section number three. Here are you from Seoul. You're going to watch the video and give the examples. On this one, you're going to watch the video and write some examples. Here is section 3.4, instructions. Complete the conversations and write the correct answer. Number one. Let me have number one, Stephanie. Okay, Stephanie, no se le escucha. Yes, where are. Yes, where are. Yes, we are is correct. Very good. Yes, Mariela, number two. Hey. Number two. Oh, are you from Tokyo? Excellent. Number, letter B. María, yo siempre. No, Genara, Genara García. Okay. Genara García. Okay, Pedro Rosales. Okay, Cristian Reyes. ¿Cuál, teacher? The next one, no. Yeah, no, we're not. Excellent. No, we're not. Christian, continue. We're from Kyoto. Oh, Kyoto. Perfect. Perfect. Kyoto. Continue. Okay. Catherine. Is Laura from the USA? Excellent. Oscar, the next one. No, she's not. No. She's from the UK. Okay. United Kingdom. Perfect. Continue. Continue. Juan Castillo. Is she from London? Is she from London? Is she from London? Perfect. The next one for me. Please, Jamie. Yes, she is, but her parents are from Italy. Perfect. Continue. Patricia. They're not from UK originally. Excellent. No sé si se pronuncia así. Originally. Yes, originally. Originally. Stephanie, no, the next one. Susana, the next one. Is Laura for the language Italy? Italian. Italian, okay. Perfect. Christian, continue. No. No, it's not. It's not. Correct. Mariela, the next one. It's English. Perfect. No. Correct. Okay. Annie, the next one. Me? Correct. Are Solina and Carlos from Mexico? Very good. Are Selena and Carlos from Mexico? Excellent. Marta, continue. No, me perdí. No, they are not. No, they are not. Correct. Catherine, the next one. They are from Brazil. Perfect. Ivania, the next one. No, they're from Brazil. Are you from Brazil too? Are you from Brazil too? Correct. Juan Castillo, continue. No, I am not. I am from Peru. No, I am not. I am from Peru.
Perfect. The next one. Let me see. Pedro Rosales. Oscar Arias. So, is your first language Spanish? Correct. Ever, the last one. Yes, it is. Correct. All right. So, the first one is we're, is, she's, is, there, is, it's, are, I'm, is. So, les voy a dar 5 minutos para que actualicen sus plataformas en parejas. Are you ready? Are yes. You, are you ready? Actualizar. Ready. I'm ready. All right. Ready? Forma. Ajá, actualizar. Un poco atrasado. Bastante, estoy en 1.8. ¿En 1.8? Sí, vamos. 1.8, sí. Yo voy un poco atrasada, pero este, voy. Pero no tanto. 2.6. Sí, 2.6. Ah, qué bien. Sí. Y en esta sección 3, ¿qué es lo que pretende el teacher que se actualice? Bueno, que actualicemos supuestamente la plataforma hasta donde estamos, pero no sé si lo vamos a lograr así, porque así es, bueno, a mí me cuesta un poco. Sí, igual, yo, cuestión de tiempo. Ajá. Y ahora tengo una dificultad de internet en casa, pero logré conectar un teléfono. No sé qué le pasa a mi internet de casa, pero bueno. Estamos, se puede decir, en la sección 2.7 en este momento. Si gusta, abre usted la sección 2.7 a ver si le carga ahí su sistema, en la plataforma. ¿Sí? Para 2.7. Ajá, la 2.7. Knowledge check. Esa es, ¿verdad? Sí, knowledge check. Ah, lo que puso el teacher, ¿verdad? Sí, sí, así es. En la 1A. Is this your umbrella? Ajá, is. Guys, no escucho que estén trabajando juntos. Yo sé que todos no van en la misma actividad. Ahorita necesito que estén trabajando juntos. Pedro, ¿en qué sección vas? Pedro, ¿en qué sección vas? Yo teacher, me quedé porque le estaba comentando aquí a los demás que me he quedado porque me quedé sin compu. Entonces, ahorita estoy todavía en la 1. Entonces, eso es lo que estuvimos hablando. Okay. Antes, ok. Ivania, ¿por dónde va usted? A empezar la sección 3, voy. Ok. ¿Me le puede ayudar a Pedro a que se actualice? ¿Usted sabe cómo compartir la pantalla, Ivania? Ahorita estoy desde el teléfono. Ah, ok. No puede estar en la Zoom y en la plataforma a la misma vez. No. Menil, ¿tú puedes? ¿En qué sección estás, Menil?
De igual manera, a través del teléfono estoy. Ah, ok. So, cada quien está actualizando la plataforma en el teléfono. Está bueno. Las respuestas de y nos han dado. Es que darle, en el caso mío, le puedo dar aquí submit, ¿verdad? Sí, de un solo, sí, porque ya lo hicimos. Entonces, démosle ahí submit y ya se sube cabalmente. Y si uno está malo, ahí le corrige. Dice, ahí le dice. Ya no se puede corregir. Pero por lo menos aquí ahorita ya me calificó, me dice que todos los que hemos puesto están bien. Sí, ya lo hice. Espérame, me estoy yendo para atrás. ¿Qué es donde estás? Espérame. 3.1. Are you from Seoul? Conversation. Sí. Ajá. Seúl, supuestamente, es como, no sé, un lugar. Ajá, sí. Espérame, ahorita está abriendo esto que está súper lento el Inter. Sí, yo creo que es la página. No, yo creo que es el Inter, porque yo trabajo todo el día con internet y todo el día he estado fallando. Y no solo a mí, sino que a todos. Ajá, entonces... Ay, ya. Pues quizás a mí también me está fallando porque igual me está costando que entre y cargue la página. Vaya, ya estoy aquí en el 3.1. ¿Qué quieres saber del 3.1? Vaya, y aquí donde vamos a agregar el post, ¿qué es lo que vamos a hacer? La indicación dice es practicar la conversación que acaban de escuchar. Solamente practicar la conversación que acabamos de escuchar, pero yo lo que hice es que en el lado de la discusión me fui en el ad post y ahí puse una conversación, no en el vocaro, sino que una conversación escrita. Ajá, sí. Ajá, entonces ahí yo puse el Are you from Guatemala? Y así, o sea, vos tenés que irla creando. Justamente esa misma conversación que está al inicio cuando no has abierto el video, esa misma conversación es la que tenés que hacer abajo. Yo la hice, pero no la grabé. Solamente lo cambié. Y obviamente que lo tendrías que practicar, ¿verdad? Pero si no lo grabé. No, ahí no sé si tendríamos que grabarlo o qué. Yo creería que no. Ajá, yo creo que es más, o sea, es mejor escrito, creo. Pues yo acá estoy viendo que casi todos lo han hecho escrito. Sí. Todos lo han hecho escrito. Entonces, si vos vas por ahí, avanza en eso. Solamente justo copia esa misma conversación y lo estás haciendo desde tu teléfono. Sí, desde mi teléfono. Ah, no, no vas a poder avanzar entonces. O copiarlo en un cuaderno y después lo pasas a la plataforma. Ajá, así me va a tocar entonces. Copia esa conversación sin que abra el video y obviamente después ves el video. Ajá, copialo y copialo en tu cuaderno para que vos hagas, lo modifiques como que fueras hoy otra persona a la que está hablando. ¿Y usted ya hizo esto? Sí, ya lo hice. ¿Y qué más? ¿Y por dónde va ahorita usted, dice? Por el 3.3. Ajá, 3.3. Pero me he quedado en el 3.3 porque no entiendo unas cosas. Vamos a ver qué. Porque es que yo no sé si en el 3.3, yo no sé si, porque han como, uno, dos, tres. Dice negative statement and yes, no question will be.
Dice, aquí vamos a... Ahora es tu turno para practicar. Puedes dar varios ejemplos formulando preguntas y respuestas y compártelas en nuestros foros de discussion. Aquí abajo. Por ejemplo, are you a teacher? No, I'm not a teacher. Is she angry? Yes, she's angry. Are you happy? No, I'm not happy. Oh, poor Alejandra. Are you from El Salvador? Yes, I'm Salvadorian. Is he your boyfriend? Yes, he's my boyfriend. And his name is Chris. Uy, pero como está bien. No es muy bueno el novio demasiado. Porque está... No es bueno el novio porque está bien triste, ya vio. Demasiada información. Hey, ella lo posteó, aquí está. Sí. Mary is from El Salvador. Is she from El Salvador? Okay. So, aquí lo que van a hacer es escribir las preguntas. Ajá, vaya, pero lo que pasa es que aquí estaba hablando de dos tipos, vaya. La oración, cómo hacer oraciones negativas y cómo hacer preguntas con el verbo ser o estar en... Siempre en negativo, ¿cómo? Eso es lo que no entiendo. Sí, correcto. Las preguntas en negativo, en ser o estar. Por ejemplo... El ejemplo que está acá dice, ¿Are you from California? Uh-huh. ¿Y cómo tendría que ser la respuesta? Yes, I am. O no, I'm not. O sea, no quiere decir de que solo porque ahí diga que sean preguntas en negativo, tienen que ser así o cómo. No sí, entiendo. La respuesta en negativo. Ah, la respuesta en negativo. Por eso ella puso, are you happy? Y ella puso, no, I'm not. Me imagino que sí porque está hablando de su novio, si no, no lo estuviera mencionando. Ella tal vez dijo, no, I'm not, para hacerlo negativo, ¿verdad? Como quien dice, ahí está un negativo. La otra sería, are you a teacher? No, I'm not a teacher. So, ahí está tirando un negativo. Así, me imagino yo que... Vale, pero lo otro que estoy viendo es que para decir sí, va separado el I am. Y para decir no, va unido. Correct. Va abreviado. That is correct. Siempre que queramos decir algo en negativo, tiene que ir abreviado, entonces. Y, no, siempre no. El abreviado es más que nada cuando lo hablas. El full form es más que nada para lo escrito. Ah, vaya, pero entonces lo podría usar de las dos formas, ¿verdad? That is correct. Ah, vaya, ya entendí. Okay. Ahí me había quedado. Oh, okay, that's good. That's good. Practice, practice. Bye. Gracias. Where are your work? Where are your work? Así sería. Where are your work? Where are your goals? Where sería where In office. Sería, I am work in office, but where are your work? ¿Dónde trabajas? Where are your work? Para contestar sería, I am work in office. Yo trabajo sería I work in office. Where do you work?
No es your o solo you. Your. Where are you your work? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estás trabajando? O sea, si ¿dónde trabajas o dónde estás trabajando? I work in office. I work in office. Luego vamos a poner. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Sería where, ¿cómo es el ese? Where, ¿dónde vives? Where do you live? I live. I live in San Salvador. Vale, son dos. Luego está el otro que es cuatro. Usando what? What are you doing? Sí. What are you doing? ¿Qué estás haciendo, va? Yes. I am learning English. I am learning English. Va, ahí estaríamos terminando lo que es la número 2.6. Ahora le damos zoom y si ya terminó. Tengo dos. Hello, ladies and gentlemen. All right, guys. Now what we're going to do is we're going to continue. And we're going to be looking at section 3.4. Repeat after me. Yes, we are. Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? Oh, are you from Tokyo? Tokyo? No, we are not. No, we are not. We're from Kyoto. Laura, is Laura from the U.S.? Is Laura from the U.S.? No, she's not. No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Is she from London? Yes, she is. Yes, she is. But her parents are from Italy.
Italy. They're not from UK originally. They're not from UK originally. Is Laura's first language Italian? Is Laura's language Italian? No, it's not. No, it's not. It's English. It's English. Are Selena and Carlos from Mexico? Are Selena and Carlos from Mexico? No, they're not. No, they're not. They're from Brazil. They're from Brazil. Are you from Brazil too? Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. I am from Peru. So, is your first language Spanish? So, your first language is Spanish? Yes, it is. All right. Now we're going to look at the following activity, which is section 3.5, syllable stress. You're going to record yourself saying the numbers on Bocaroo. Se va a grabar diciendo los números. Now we're going like, we're going for 3.8. We're going to look at the numbers, and then you're going to va a repetir lo mismo, los números. Okay. On 3.9, you're going to look at the video, and you're going to write questions with who, what, when, where, how, why. Así como la anterior. Esta es otra práctica. Y este es el otro knowledge check. Instructions, complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. Number one, look. Oh, he's a new student. Who's that? Where's he from? What's his name? ¿Cuál es correcta? Who's that? That. Who's that? That's right, Patricia. Very good. Who's that? Excellent. The next one. I think his name is Chang Ku. What's his name? Perfect. What's his name? The next one. Chang Ku. He's from China. Where's he from? That's right. Where's he from? Conversation two. Serhat. I'm from Turkey. From Istanbul. Where are you from? Correct. I'm from Turkey. From Istanbul. The next one. Istanbul is very old and beautiful. What's Istanbul like? Correct. What's Istanbul like? The next one. My last name is Erdogan. El dragón. Okay. What's your last name? What's your last name? Erdragón. That's a nice name, man. Okay, conversation, yeah, I'm crazy. Erdogan. Number one. Hi, John. How are you? How are you? Very good. How are you? I'm just fine.
My friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina from Argentina. Oh, cool. What she like. She's really friendly. And the last one. She's 28 years old. How old is she? That's right. Very good. Correct. Now we're going to look at 312. We're almost finished. Almost finished. Aquí van a ver el video y van a usar los adjetivos para describir a personas que conocen. Como los ejemplos. Cinco, por lo menos cinco. All right. Knowledge check. Listen, please. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Sure. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. 3. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. 4. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Oh, correct. All right, everybody repeat, please. Short. 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 Thin. Thing. Friendly. 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 Serious. Serious. Okay. Oh, listening. Midterm. Ding, 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 ding. Llegamos. Okay, guys, aquí sí van a tener que trabajar en parejas porque aquí sí ya no les puedo dar más feedback en la actividad. So you're going to work in pairs. Pueden ayudarse. Ready? Let's go. Hola, hola. Hola, hola. ¿Por cuál lección vas? 2.10. Vamos a hacer 3.3, creo. 3.3, wow. Súper avanzada. Vamos a ver. 3.0. Ahorita vamos a buscar. Bueno, pero no sé si quieres avanzar cabal en el orden. No es preciso. Yo porque entendí que íbamos a hacer el examen en parejas. No sé si es cierto.
Eso no, pues, si quieres, nos adelantamos a la que dijo el teacher. Sí, ¿qué sección era esa, el midterm que él dijo? ¿Qué sección? No lo encuentro. Creo que era la última, 3. ¿Tres qué? Es que no, no me corre. Es que estoy... ¿Qué pasó? No, no logró conectar, Ivania. Hello. Hello. ¿Qué sección es de la sección 3? ¿Es la F o G? Una gran interferencia, no sé el micrófono de quién es. Hello. Hola. Hola, hola. ¿Logró conectar su pantalla para lo chequear el video? No, es que tengo problemas con el internet, no sé, no me carga. Quería ver, llegar a la evaluación, pero no. Me da error, no sé qué pasó. Le da error al querer ingresar. Sí, es que se me trabó. Como si desde el teléfono, no sé. Igual dejé las otras actividades pendientes para avanzar en la evaluación y que la completáramos entre todos, pero me dio error, no sé qué pasó. ¿Y está conectada con datos o con Wi-Fi? No, con datos. Sí, así sí es problema. Que igual ahorita tengo problemas de señal, está lloviendo acá ahorita. Me está fallando bastante el internet. Complete the session complete. ¿En qué sección está la el video? A ver si lo... ¿Qué video? ¿O cuál de todos? No, la actividad que tenemos que hacer ahorita. No, ahorita teníamos que realizar entre todos la evaluación, la última. La última evaluación, pero siempre antes de empezar la sección 4, ¿verdad? Sí. No sé si no se me... Estoy viendo en la plataforma, pero... No sé, complete the conversation, complete. Conversation, station, complete conversation. Esto es lo que estaba explicando, ¿no? De unir las, de seleccionar las opciones. Sí.
Uy, está en la plataforma esta. All right, welcome back, ladies and gentlemen. Okay, remember, guys, tomorrow we're not going to have classes until Monday. So please try to advance. Si pueden avanzar en la cuatro, sería genial también. All right? Okay, guys, see you Monday. Bye-bye. Tenemos clase mañana, teacher. Mañana. Dijeron que mañana, teacher. Mañana. Ah, dijeron que mañana. Dijeron que la de mañana, no sé. Ajá, la de lunes. Pero se suponía que era para reponer lo del lunes, pero no sé. Ah, ok. Voy a investigar y les voy a mandar un mensaje. Ajá, pregunte y nos dice. Ok, that's good. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night.